Hola chicos, bienvenidos, son Patricia Fitness Guru. Hoy vamos a hacer una clase de HIIT cuerpo completo en 20 minutos. Vamos a usar una banda elástica de glúteos, ¿sí? Unas mancuernas de entre 1 y 5 kilos y un disco o una pesa rusa de 3 kilos o más. Y vamos a empezar a trabajar cuerpo inferior, cuerpo superior y al final zona media. Por favor, hagan esta rutina después de una clase de spinning y pueden continuar con cualquier sugerencia que tengo al final del video. Muchas gracias. En 10 arrancamos, sin peso para empezar. Sentadillas, 3, 2, 1 y vamos. Bajo y subo. Los principiantes pueden ir un poquito más lento. Peso en los talones. Cuando subo, activo esos glúteos, llevo las caderas para adelante, trato de no ir muy para atrás, ¿sí? Aprieto esos glúteos. Aprieto. Eso. Inhalo, exhalo. 10 segundos. Tres, dos y uno. Aflojo. Agarro las pesitas. Próximo ejercicio, bíceps, giro, prensa, bajo, hago el giro en los hombros para subir y bajar. Por favor, no giren por acá arriba, el giro va acá. Tres, dos, uno, vamos. Hacerlo un poco más lento o un poco más rápido si es más liviano el peso. Codos pegaditos para bajar y subir en el bíceps. 10 segundos. 3, 2 y 1. Aflojo. Agarro la banda. Igual, si no tienen banda, lo van a sentir. Entonces, nos vamos a quedar abajo, tratando de mantener la flexión en las caderas y en las rodillas. Y de acá vamos a abrir y cerrar. ¿Ok? Igual lo van a sentir. Empezamos. Abro y cierro. Activo la zona media. Por favor, traten de mantener la postura. Este es muy bueno para la parte lateral de los glúteos, ombligo a columna. Y 10 segundos. Tres, dos y uno. Aflojo. Agarro el disco o la pesa rusa con la banda puesta. De acá apoyamos la mano izquierda en la rodilla izquierda y vamos a hacer 40 segundos de un brazo, de remos y 40 del otro, ¿sí? La espalda tiene más fuerza que los brazos. Si tienen más de 3 kilos, usen ese peso, ¿sí? Vamos. Yo estoy usando de 5 kilitos. También con este ejercicio se puede hasta 10 kilos, ¿sí? Estiro el brazo. Siento todo el hombro posterior y mantengo la postura, ¿ok? Trato de sacar la cola y sacar el pecho. Bien cerquita al cuerpo, el peso. Tres, dos y uno. Bien. Cambio de lado, pie izquierdo atrás, apoyo la mano en la rodilla derecha, hombros lejos de las orejas, trato de no encurvar la espalda, ¿sí? Saco cola, saco pecho, hombros para atrás y empezamos, remo. Esto para mejorar el aspecto de la espalda, mejor.
mejorar la postura. Y esta grasita, chicas, las que tienen esta grasita acá a la espalda, todos los remos son para vos. Es el mejor ejercicio para fortalecer y tonificar esta zona de la espalda. 10 segundos, estiro el brazo. 5, 4, 3, 2 y 1. Mantengo el peso. Ok, entonces estamos yendo del cuerpo inferior a superior, ¿sí? Cada serie, cada intervalo. El peso en el pecho, ¿sí? Si tienen una pesa rusa más pesada o una barra también, ahora pueden hacer sentadillas con la banda y con el peso más pesado que tengan. 3, 2, 1, vamos. Traten de llevar las caderas paralelas al suelo. Esto acá no sirve. Ok, traten de bajar lo más que puedan sin encurvar la espalda. Saco cola, levanto y aprieto glúteo. 20 segundos. Aflojo. Vamos al suelo, sobre las rodillas. Abro las manos más anchas que la colchoneta para la flexión de brazo. Que los codos bajen a 90, ¿sí? Preparo. 3, 2, 1. Activo los abdominales, la cola para adentro. Fuerza, si no pueden bajar tanto, bajen a la mitad, hagan repeticiones más cortitas, digamos hasta ahí, pero no paren. 10 segundos. Tres, dos, uno, aflojo. Aflojamos el cuerpo superior, abrimos las piernas ancho de la colchoneta, y vamos a hacer levante de pierna. Ahora, si les duele mucho el lumbar, se pueden acostar completamente. Y si no, se quedan acá arriba. Abro las piernas, levanto y bajo. Ahí. Tienen que sentir más los glúteos que el lumbar. Y también sentir esa tensión con la banda en la pierna lateral. Aprieto los glúteos. Abran más, levanten más, si no lo sienten, 10 segundos. Tres, dos, uno. Posición de niño, aflojo el lumbar ahí. Bien, agarro un peso bastante pesado. Yo voy a levantar esta pesa rusa de 8 kilos. Principiantes pueden usar una mancuerna de 3, 4, 5 kilos, intermedios de 5 a 8 y avanzados de 8 para arriba. Vamos a hacer remo desde plancha. Entonces, sobre las manos y los pies, acá, remo y va. Remo y va. Mantengo las caderas cuadradas, paralelas al suelo. Diez segundos. Tres, dos, uno. Aflojo. Ok, suelto las muñecas entre medio. Pueden estirar lo que necesiten estirar. Preparo. Tres, dos, uno. Remo renegado. Aprieto
la zona media. Trate de no levantar o bajar mucho las caderas. Activo. Tres, dos, uno. Aflojo. Ok, levantamos. Vamos a abrir un poquito las piernas para los aductores. Puedo agarrar el peso más pesado otra vez. Los pies puntan hacia afuera. Si tienen una banda muy tensa, quítenla, ¿ok? Porque no van a poder abrir las rodillas. Si es mediana, van a poder abrir las rodillas apenas, ¿ok? Peso en el pecho, vamos. Abro los pies y las rodillas para afuera en 45 grados. Fantástico. Saco la banda. Agarramos las mancuernas. Y vamos por cuerpo superior. Las mancuernas más livianas les van a servir más para este ejercicio. Vamos a ir lateral y frontal. Ok, menos de 5 kilos les va a sentir mucho más cómodo. Lateral. Frontal. Fantástico. Vamos a hacer uno más de piernas y uno más de cuerpo superior. Agarramos un disco o una pesa rusa de mínimo 5 kilos. Si no tienen un disco o una pesa rusa para este ejercicio, pueden usar un par de mancuernas de esta forma. ¿Ok? Vamos a hacer un kettlebell swing, ¿sí? 3, 2, 1, va. Talones. 10 segundos. Y aflojo. Fantástico. Y el último, muy importante para la grasita de atrás, los tríceps. Agarren mancuernas, disco, pesa rusa y lo vamos a hacer por arriba de la cabeza. Preparo. 3, 2, 1, va. Flexiono bien los codos y llevo la pesa hasta arriba. Todos pegaditos a la cabeza, que no se abran. Pegaditos. 10 segundos. Tres, dos, uno y tiempo. Fantástico. Ok, chicos, vamos al suelo. Vamos a terminar con 5 ejercicios de abdominales. Y después, si quieren continuar con más abdominales o más glúteos, lo pueden hacer. Otra opción es repetir todo este circuito una vez más. Así que lo que necesiten el día de hoy, vamos a agarrar una pesa a la que están acostumbradas para abdominales y la van a llevar desde el pecho para atrás
y desde el pecho para arriba, ¿sí? Preparo. Pecho para atrás, pecho para arriba. Controlen la bajada. Un par más. Ok. Giro ruso. Preparo. Pies para arriba, así. Me echo un poquito para atrás. Y giro desde la cintura. 3, 2, 1, vamos. Esto es para los oblicuos. Puede ser que sientan un poquito lumbar. Si es mucho para lumbar, hagan abdominales completos de nuevo sin peso. Trato de no mover mucho las caderas y las rodillas. No quiero esto. Ok, controlen bastante el movimiento. 10 segundos. Tres, dos, uno, aflojo. Bien, estiramos para adelante, así soltamos un poco el lumbar. Principiantes van a apoyar las manos atrás con los dedos para adelante. Intermedios y avanzados van a encontrar equilibrio, ¿sí? Preparo. Tres, dos, uno, abdominales B. Hay fuerza, estos son mis favoritos para tonificar los abdominales inferiores, los más difíciles de quemar. 10 segundos. 3, 2 y 1. Estiro para adelante otra vez, soltando ese lumbar. Dos ejercicios más. Bicicletas, manos atrás de la cabeza, alternando rodilla a codo. 3, 2, 1, vamos. Cruzo bien y estiro bien esa pierna. Fuerza, sigo ahí. 10 segundos. 3, 2, 1, aflojo. Último ejercicio en plancha. Y giramos las caderas. Esto es más bien para la cintura inferior. Esta parte de acá, ¿sí? Así que todos los giros de cuerpo superior son más para la cintura de arriba. Lo que es giro de cadera es más para la cintura de abajo. Lo que allá, acá en Argentina llaman flotadores. ¿Ok? Así que en 10 segundos arrancamos con esos giros. Traten de aguantar, es un ejercicio más difícil, pero ahí terminamos, ¿sí? Preparo. 5, 4, 3, 2, vamos. Giro, giro. Trato de no levantar los codos. Chupo esta panza para adentro. Cierro las costillas, giro un poco más. Me encanta este ejercicio. Mucho mejor que una plancha isométrica porque te distrae. Y además trabaja más los oblicuos. Fuerza ahí, chicos, sigan. Últimos 10.
3, 2, 1. Aflojo. Fantástico. Estiramos un poquito. Enfoca. Acá movemos a un lado y al otro. Muy bien. Y ahora pueden continuar con lo que sea glúteos, con tobilleras, con banda. Pueden continuar con más aeróbico, una clase de yoga, de pilates, más abdominales, si suelen hacer 500 o 1000 abdominales. Obviamente eso fue más una entrada en calor para mis avanzados, así que pueden continuar con un video de abdominales. Si quieren más piernas, pueden ir a mi video de piernas perfectas, que son 14 minutos de piernas y glúteos intensivo. Y bueno, eso, que disfruten, que tengan mucho equilibrio en sus entrenamientos, trabajando siempre la flexibilidad, lo aeróbico y la resistencia, siguiendo una buena nutrición y buen descanso, ¿sí? Si necesitan alguna más información o alguna ayuda con sus programas personalizados, por favor escríbanme a info@patriciafitnessguru.com y ahí les respondo con todas las dudas que tengan. Sigan bien, chicos. Gracias.